Bueno, hemos caminado por ahí andado el pollito, ¿verdad? Atrás de las cámaras, por ahí. Así de que estamos aquí siempre entretenidos en este lugar. Como siempre, alegrándonos un poco y divirtiéndonos, cosa que nos gusta hacer. Y esperando pues ahí que ustedes también se diviertan con las ocurrencias ahí. Me parece que llevaron una tremenda atollada por ahí en ese lodo. ¡Tremenda! ¿Quién fue el que quedó atorado por ahí? Se cayó Kike y me cayó encima a mí. Me pasé llevando a Micho. Así se dice acá cuando quedan atollados, atorados. Entonces, yo me quedé sacando mis conclusiones que es tollada. Ajá, porque yo la única toya que conozco es la que vive por la casa, una señora. La niña toya. Con todo el día. Con Tocho Morocho. Está bueno. Y a Micho le dieron calambres, dice. ¿A quién le dieron calambres? Hasta aquí le jueves. Le agarraron calambres al viejo. Y a Estuardo también. ¿Quién se fue hasta el...? ¿Quién se fue hasta el...? Esta es hipota, porque estoy diciendo que hay en la casa, va, este. Es una señora que se llama Niña Toya. Yo solo la Toya conozco. Sí, la Niña Toya, dijo. Rapidito, como que ya conociera mi casa. No, es que ya por la casa. Ya de conocer su casa. Ya de conocer. Ya de conocer. Si este volado fuera otro rollo, ya hubiera llevado huevo. ¿Cuántas veces ha ido allá, pues, Karen? ¿Cómo? Karen, ¿cuántas veces ha ido de la casa de Estuardo? Como dos veces, cuatro. Elías. Ah, pues ya ha ido. No, le dice, digo, le dice. Ajá, digo. Digo, le dice. Diga sin miedo, hombre. No. No, 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 nunca he ido, no conozco. Ah, en otro lugar. Ay, Karen. Hoy va a jugar juego, Lía. Hoy sí, mire. Y con hojas de palo verde. Hoy sí. ¿Ah? Voy a decir, digo. Diga, pues. Decilo, yo digo las otras cosas. ¿Va? ¿Va? Nunca he ido. Sí ha ido, yo sé. No, nunca he ido. Yo sé que ya conoce. Así fue el plan, hombre. No. ¿Cómo va a creer que va a conocer tu vivo? Pero siempre ya conoce tu casa. Uy. No. Ah, no, solo no. ¡Simba! ¿Te voy a dejar Simba o no? Sí. ¿Te gustó en la moto de Simba, sí o no? Muy arriado. ¿La asustaste, Simba? ¿Vas a Simba? Quería llegar rápido, Lía. Hasta está bueno, Simba. Yo creo que no era esa la estrategia. Creo que iba arriado para que la hipota más lo abrazara. ¿No te toqué? No, y aquí ya no. El teléfono iba. Dice que iba arriado. Yo dije una cosa, pues, pero no me conviene. ¿Ya? Ajá, dijera que esta bicha se anda con el teléfono, así la agarra, pero van a pasar que yo la llevaba en la moto. Así que no, mejor no digo nada. ¿Y no me llevaste un día? Bye. 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 Y antes de irla a dejar a la casa suya, por la casa de él. ¿A dónde la llevó? Bye. Hasta aquí se juega. No, hasta aquí se juega. Más arriba. Los ojos le miran. Yo con bicho. No, ya está diciendo cosas de cara. Ah, Karen. No, yo nunca. Ve que mire, pues. Óigame. No, no, que no, señor. Ya vos te estás preguntando, ¿me? ¿Cómo si yo andaba con Estuardo? ¿Y qué le están preguntando acerca de mí, pues? ¿Qué si yo he ido a la casa? A tu casa. No, este hipota no ha ido a la casa. No, nunca he ido. ¿Ha ido al cerco? Yo no sé, pues. Ay, ser como. En tu casa. Yo también no. Ah, no. ¿Qué? ¿Qué? No, hombre, como soy tan descuidado que ni cerco. Estaba un cerco, pero ya está el cerco, me robaron. Mira que los alambres están enterrados. Enterrados están los alambres. Los postes. Los postes para leña. Eduardo, ¿cómo sabe la cara que no hay cerco en tu casa? Ah. O sea, no, porque yo le pregunté y hay cerco, pues no. Le dije, yo le dije, pregunté. Es que usted cuando fue se vio que no había, ¿va? Sí, no, yo nunca he ido ahí. Es que ella vio que no había. Ella sola mete la cosa. Le digo yo, mira. Y lo bueno que acepta las pedradas y se la tira otro. Le digo, mira, Simba. Cuando la llevó a Estuardo, pasaron a la casa, así me dice. Pasaron primero a la casa, así me dice. No, no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene de malo, pues? Que se calle, dice, mire. Como yo nunca he
¿Qué le dice? No, realmente no. ¿Cómo se llama? Karen ni una vez ha ido a la casa. Es que mire, pues, si eso no es ningún problema, yo no lo estoy acusando de nada. Es que nunca. Oiga, pues. ¿Ha ido a la casa? Karen, yo no lo estoy acusando de nada. Yo no lo estoy acusando de nada. A la casa sí has ido, hija, pero a la tuya, la mía no. Por eso. Ella no, pero él sí fue, iba a la de ella. Fui, iba. Sí, iba. No, anteriormente sí iba. Va. Fui, iba, dijo. Iba, va. ¿Por qué lo voy a negar? Iba, por favor. Sí, ¿y a qué iba? Sí. ¿Ah? A tomar café. ¿O a qué? Visitarla nada más, ¿eh? Era bueno, chero, pa. No, hombre, grande. Tres tazas de café, papito. Grande, chero. Papito nuevo, yo, René. Ahí por parte nos quedamos, pero pa vos. Ya no siguió yendo porque comía todo el pan, ¿verdad? Toda la papero era. Los niños. Que el papero es otra. A los panaderos, Elías. ¿De cuáles? Y unas tortonas así cholas. Yo las tortas se comía él, hijo de Lule. Y unas tostadas. Sí, el hijo de Lule. ¿Ya de aquí se sentado? La peperecha. Las tortas, pues. Yo no me he comido la peperecha. Tampoco. No, nunca. Más para arriba, levante. No. Una mesa. Hay unas tortas bien buenas. ¿Qué tal les ha parecido, muchachos? El chapuzón del día de hoy. ¿Quiénes son los que tienen frío? El Mexi está dando un bendito por ahí. Yo no tengo frío, ni yo. Por mí es lo problema, las 6 de la tarde. Fíjense que eso nos faltó el día de hoy. Haber traído una ollita. Sí, cafecito. A la próxima. En la próxima serie. Andrea, ¿qué es lo que le ha gustado de esta? ¿A qué es lo que más miedo le tienen las mujeres, dijeron allá? La culebra, dije yo. ¿A qué le tiene miedo la Karen? La Karen. Tiene miedo a... ¿Ya? A los gusanos, parece que dijo. No, así a los gusanos también, pero... No, sí. Está escuchando muy alentado. Estoy bien indecisa. Y oye. Ah... Carbo, Caracha. ¿A qué le tiene miedo usted? Yo. A todo, Elía. No le pregunto porque hasta el agua le tiene miedo. Le tengo miedo a las partes muy hondas. A lo hondo. Le tengo miedo a... Venga, Jeremilla. Le tengo miedo a las venga. Culebras. Venga. ¿A qué le tiene miedo usted, Jeremilla? ¿A qué le tengo miedo yo? Ajá. Le tengo miedo cuando no hay comida en la casa. ¿Y a la oscuridad no le tiene miedo? Pregúntale si mira películas de terror. Pregúntale. Oye, espérate, ahorita voy a confesar. ¿A la oscuridad le tiene miedo? ¿Qué es lo que hace en la noche, Jeremilla? Pregúntale si sale solo afuera. Por eso. Ahorita con esa edad te da miedo. ¿Sí? Le toca hablarle a la señora, dice, pero. ¿Verdad, Jeremilla? No, de verdad. No, es como, esto es verdad, pues. Es cierto. Estamos hablando de que hay miedo, porque hay quien que le da miedo a la oscuridad a salir de noche. No sé por qué. ¿Vale? Es un poco yo débil de espíritu. A las 12 me dan ganas de salir a orinar. Si no sale la mujer mía, no salgo. ¿Vale? 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 Pues sí. Pero el porqué, tiene que haber un porqué, Lía. Es corto de espíritu. Y dice que tiene miedo nunca lo asusta. Que el que tiene miedo nunca lo asusta. Yo no soy miedoso. Uno mismo va asustado. ¿Y qué lo va a asustar? Y así va. Ay, sí. Yo... Porque uno va así. Sí, no sé por qué. Yo pero... había veces que yo a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, así me levantaba, cocía mi café y servía una mi tortilla, la tostaba, le daba mis chuchos y a esa hora me iba yo solito a montear. Lejos de la casa. 5 o 6 de la mañana iba de vuelta con un micuzuco en el lomo, tranquilo. Ah. Yo pensé que otros asuntos de montear. No, a montear al monte. No, yo lo entendí porque yo también he dos asuntos. Entré un micuzuco bien tranquilo y ya tenía que comer para el día. Mire, pero a la señora suya, ella sí sale, ella sola. Ella sí. Ella no tiene miedo. Sí. O sea, él no tiene miedo. Salir de noche así. Yo sí le tengo miedo. Olga, venga. Dígame, ¿usted le tiene miedo a la oscuridad? No. ¿Por
No, porque aquí tenemos un caso aquí. No, Elías, no. ¿Por qué? Sí, algo sentimental. Algo con dudas no. Viene. Ajá, ¿con quién? ¿De qué están hablando? ¿De qué no, me perdí? Dice el otro. Salí a cualquier hora de la noche si te dan ganas de ir al baño. ¿Sí? ¿Ah? Yo también, Billy. Yo a cualquier hora porque yo desde chiquito... ¿Y qué hablas coreano? Tengo miedo. Porque hay unos niños que orinan cuando están, pequeñitos. Yo siempre me levantaba a orinar y yo me levanto a la hora que sea a orinar. Yo solo, ¿ves? Sin lámpara. Nada. Sí, estilo manche. Yo le he aprendido a don Carmelo, ¿va? No, que lo mismo pasa. Hay gran par de... A la par de la cama. No, yo que yo me levanto al oscuro a prender el foco. Una cuchón baja de gran mano. ¿Alguna vez ha levantado sonámbulo alguien de ustedes? Ah, caído. Yo agarro pescozado. Yo no. Vamos, allí sí no le dio miedo a Jeremilla. No, una vez. Me reventé el labio una vez. Una vez debajo de la mesa me voy a rayar a mí. Me salí, abrí la puerta, me por la maca donde estaba mi papá. Me levanté de la cama dormido, abrí la puerta y cuando mi papá oyó que yo pegaba en la mesa, debajo de la mesa, salió. Bueno, pero yo dormido, pues. Y allí fue que me tiraron agua. Ajá. Me tiraron agua y endeja de ella. No. Ya lo volvió también. Sí, que dicen que es secreto, dicen. Dicen que igual que te lo lleves para el río. No andan así. ¿Quién es el otro? Tardo. Todo lo que digo en el día. El día. Mira, a mí. Tío, creo que tío, la riña, sí. Y a su madre. O sea, le toca. Pero, Manuel. Pero, vamos a ir con Estuardo. ¿Yo qué? No te digo que había sido sonámbulo también. Ay, se mira una vez, pero no iba tan sonámbulo que digamos. Entonces no era sonámbulo. Yo me recuerdo. Y me recuerdo. Y entonces, mira el cabalito ahí por cuatro caminos, llegué caminando. Después me desperté acá y a media calle y me recordé que tenía, y me fui entrando con cuidadito para la calle. Lo peor que como en lo oscuro y a tientas, fui a botar el granero. Viera, iba bolo. Cállate, mejor. No, yo lo que dijo Jere. No, hombre. Que todo lo que hacen el día lo dicen la noche. ¿Cierto, Jeremilla? Nene, es cierto, pues. Sí, sí. Y que yo le digo a la esposa mía que me dé con una hiela en la boca, pues no me dije, porque dije que le corresponde. Que hace, le conviene. Confesiones hace. ¿Qué pasó, Olguita? ¿Quién? Contalo. No, es que esa historia no me la puedo yo. Que dicen que mi tío antes se dormía y se levantaba y se iba a buscar nances. Muchachos, tranquilos, por favor. Entonces dice que mi abuela lo dejó. Y parece que al río llegó, ¿verdad? Sanámbulo. Ajá, dormí. Levantó sanámbulo. Dicen que llegó al río y como no se pudo pasar, se regresó. No, creo que en el río despertó porque se cayó. Se cayó en el río y despertó. Y donde despertó, como se mojó y como dije, ¿qué es el secreto? Y despertó asustado. Y la mamá iba detrás, la niña Juli, y ella lo regresó. ¿Qué, Mauricio? ¿Qué feo es eso? No, yo lo que hacía, sí, agarraba pescosas. Imagínate que sale una gelé, ¿para dónde me llevas? Y ya te traigo, que le decía. Lo he hecho. No. Ey. El miedo es terrible. Hoy me amarro en la cama, yo. Porque está pedro arriba. No agarro, perro. Lo amarro a la señora. ¡No, saco! ¡Ay, güey! ¡Ay, ¿qué fue ahí? Mi papá dijo la razón. ¿Qué es usted lo que le tiene la gana? ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Está buena! ¡No! ¡Allí! ¡Está buena! Bueno, muchachos, se acabó ya el chapuzón, así que todos afuera. Nos vamos a ir ya de caminito. Vamos afuera todos. Vámonos. No es el que se me congelen ahí adentro todos. Así es de que ahí hemos estado compartiendo con los chicos y con ustedes en su casita por ahí. Pues a ver cuándo se anima y nos venimos a dar un chapuzón acá a este lugar. Pues estamos ubicados acá en el río del Rosario. Ahí tenemos una ranita. Ella
con el Messi del mismo color andamos. Que mira, pavo. Vamos a aparecer. Bueno, todos afuera, muchachos. Les deseamos muchas bendiciones a todos. Espero de que se hayan divertido ustedes acá. De verdad, porque yo sé que se divirtieron más que todos los amigos que están viéndonos por ahí, pero yo sé que ellos se quedaron con aquel deseo de bañarse, ¿verdad? Acá en este lugarcito. Así es de que si usted quiere venir a visitarnos y darnos un chapuzón por acá, pues aquí lo esperamos. Lo invitamos. Bueno, muchachos, a portarse bien como siempre. Diosito nos cuide hoy, mañana y siempre. Y a usted también, amigo televidente. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Y será hasta una próxima. ¡Gracias!